Hola amigos, ¿qué tal? Hoy día estamos acá para presentarles el armado básico de equipo y algunos tips para armarlo de manera adecuada y evitar algunos errores, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tengamos nuestros equipos, nuestras piezas, las tres piezas básicas para el armado del equipo. Entonces, contamos con regulador, chaleco y tanque, ¿de acuerdo? Primero, tenemos que revisar algunas cosas antes de simplemente armar. La primera consideración que tenemos que tener en cuenta es la prueba hidrostática. Aquí podemos ver el mes en el que se realizó y el año. Del año tenemos 5 años para que esta prueba sea válida. Por acá podemos ver también el material de fabricación, ¿de acuerdo? En otro tutorial vamos a saber para qué y cómo influye este material, ¿de acuerdo? La segunda pieza del equipo que vamos a revisar es el chaleco. Este tiene un punto de enganche y 3 puntos para desinflarlo, ¿de acuerdo? Siempre nos ponemos en la parte de atrás de la botella o en la parte de la espalda del buzo, ¿de acuerdo? Y armamos el equipo en esa posición. Colocamos el strap que sujeta. ¿A qué altura? Tenemos de referencia el cuello del chaleco con el tope de la válvula, ¿de acuerdo? En este caso está un poco bajo, lo ponemos más alto. Aquí, en esta posición, de tal manera que cuando yo me encuentre buceando, esta pieza no moleste en mi cabeza, ¿de acuerdo? Ahora ajustamos bien el chaleco, verificamos que quede bien sujeto, acá no hay movimiento, cargo el chaleco y me aseguro que el tanque no caiga, ¿de acuerdo? Entonces ya está bien ensamblado esta parte y podemos pasar a armar el regulador. Por este lado tenemos que siempre retirar el tapón de seguridad, lo retiramos y la colocamos en la válvula. Recordamos que siempre tenemos los reguladores a la mano derecha y los instrumentos a la mano izquierda. Colocamos aquí, esto encaja perfectamente y simplemente ajustamos ligeramente, ¿sí? Lo que realmente va a ajustar aquí es la presión. Aquí, ajustado. Segundo lugar, acomodamos el octopus de emergencia para no arrastrarlo y para conservarlo de una manera más adecuada. Por aquí podemos ver la manguera de baja. Recuerden que siempre debemos retraer esta pieza para poder conectarla a la tráquea, al inflador del chaleco. Conectamos aquí, siempre manteniendo la pieza retraída, la soltamos y nos aseguramos que quede bien enganchada. Una vez que está listo, la acomodamos en estos sujetadores de la manguera para que tenga un orden apropiado y no se nos enrede en todos lados, ¿de acuerdo? Tenemos la manguera de baja conectada y bien ordenada. Ahora que tenemos todo listo, vamos a revisar nuestro tanque de aire, si el contenido está completo y si es bueno. En este momento estamos revisando una lectura de cero, ya que el tanque está cerrado y es lo que hay en la manguera, cero presión. En este momento voy a abrir el tanque, ¿de acuerdo? Voy sintiendo que la presión ingresó a las mangueras, se pusieron un poco más duras y ahora sí podemos observar que la presión es de 200 bares o tanque lleno, ¿sí? Vamos a ubicar el manómetro en un lugar para que no se golpee en el transporte y vamos a revisar el inflador del chaleco. Esta parte es sumamente importante revisarla de manera adecuada, ya que si esto llegase a fallar podría ocasionar un accidente, ¿de acuerdo? Lo que buscamos es que esta pieza no se pegue, ¿sí? De esa manera evitamos cualquier accidente y de la misma manera la pieza del desinflado, ¿correcto? Vamos a verificar el contenido del aire. No debe oler a combustible ni a humo, ¿de acuerdo? De la misma manera podemos probarlo. No sabe a combustible ni a humo, entonces quiere decir que el contenido está bueno. Purgamos para comprobar que no hayan fugas ni fallas y de la misma manera en el regulador de emergencia, ¿sí? Entonces acá tenemos un equipo completamente armado, revisado y listo para llevar al agua, ¿de acuerdo? Síganos en nuestra página y estén atentos a más videos.